Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Eddie Ramírez. Soy consultora de migración canadiense acreditada ante el gobierno de Canadá para ayudarlos a todos ustedes a que emigren a Canadá. En el video del día de hoy voy a tocar un punto de mucha importancia, el cual pues, es la base fundamental de migración, es la parte laboral, ¿sí? Muchas personas queremos venir a Canadá a trabajar, muchas queremos llegar a Canadá con un trabajo fijo para no tener que invertir tanto como por medio de la educación o por el Express Entry, que trabaja con puntos y que hace la historia un poquito más difícil. Entonces muchos enfocamos nuestra búsqueda en conseguir una oferta de trabajo para poder viajar a Canadá con trabajo. Por eso en este video hoy me voy a enfocar en decirles el top 10 de las profesiones en demanda o las carreras o trabajos en demanda en el 2019 en Canadá. Me basé en tres listas, las cuales tomé las carreras más comunes en las tres listas y generé una lista que siento que tiene un enfoque bastante interesante para toda la comunidad latina. Por favor recuerden que estas son las demandas, las carreras en demanda en Canadá en general. No es que Canadá está buscando llenar este puesto de trabajo con personas del extranjero, ¿sí? Son en general, como en cualquier país, las carreras que más tienen demanda para personas que trabajen en esas áreas. Entonces, también tomen en cuenta, por favor, antes de comenzar con la lista, que para que ustedes puedan llegar a Canadá a trabajar en estos trabajos, ustedes requieren tener una oferta de trabajo emitida por un jefe canadiense, y en muchos casos esta oferta de trabajo tiene que estar amparada por un Labor Market Impact Assessment, a menos de que ustedes estén casados o casadas con una persona que viene a Canadá a estudiar, o que ustedes formen parte de uno de los países que tienen tratados con Canadá, los cuales no requieren tener este Labor Market Impact Assessment positivo. ¿Por qué estas excepciones? Pues porque cuando ustedes aplican bajo estas opciones, en muchos casos, por ejemplo, si ustedes están casados con un estudiante, ni siquiera necesitan tener una oferta de trabajo para que su pareja tenga la oferta de trabajo, la visa de trabajo abierta. Entonces, el hecho de estar casado con un estudiante de college o universidad genera de inmediato tener una visa de trabajo abierta. Y si ustedes son de unos países que tienen acuerdos con Canadá, no necesitan el Labor Market Impact Assessment positivo para poder hacer válida su oferta de trabajo. Importante recordar ese elemento. Y si no tenemos estos dos beneficios, no estamos casados con estudiantes y somos de un país con acuerdo con Canadá, entonces nos toca buscar una oferta de trabajo y un Labor Market Impact Assessment positivo. Pasamos a la teoría y comienzo por explicar qué es un Labor Market Impact Assessment positivo. Súper importante recordar eso en nuestra mente, porque muchos jefes van a preguntarles a ustedes por esto y ustedes no van a entender de qué está hablando este jefe. Un Labor Market Impact Assessment, mejor conocido como LMIA, es básicamente un permiso que el jefe le pide a Canadá para poderles contratar a ustedes. Es decir, Canadá, yo tengo una empresa en X tipo de servicio, producción o lo que sea, y yo en los últimos 30 días he estado buscando aquí en Canadá un canadiense residente permanente o alguien con un work permit que trabaje para mí en ese puesto de trabajo que está vacío, y pues yo no he conseguido a nadie que lo haga. Sin embargo, acabo de encontrar a este latino perfecto para ese trabajo y necesito que él ocupe ese puesto de trabajo. Si el jefe es capaz de convencer a Canadá de que en realidad hay un vacío profesional o laboral en Canadá para suplir ese puesto de trabajo, entonces Canadá va a emitir un Labor Market Impact Assessment positivo, ¿ok? Y con ese Labor Market Impact Assessment positivo, ustedes van a poder viajar a Canadá a trabajar en ese trabajo para el que ustedes consiguieron la oferta laboral. Pasamos a la lista. Imaginemos que ustedes son de esas profesiones y quieren buscar trabajo en Canadá. ¿Cuáles son los trabajos que tienen mayor demanda? Son los siguientes. Primero, enfermería. Ojo, la carrera de enfermería es una carrera que tiene entrada profesional. Por lo tanto, ustedes tienen que pasar ciertos exámenes en Canadá. O sea, la parte de enfermería sí necesita tener estudios previos. Tengan mucho cuidado porque las órdenes profesionales de cada provincia controlan ciertas profesiones y la mayoría de estas, enfermera está incluida. Entonces, si ustedes vienen a Canadá como estudiantes, pasan sus exámenes y tienen su diploma reconocido, entonces ustedes van a poder conseguir una oferta de trabajo como enfermeras y van a poder ganar anualmente
sus buenos 74 mil dólares al año, que es un salario excelente aquí en Canadá. El segundo puesto de trabajo en demanda en Canadá, el más buscado, es truck drivers, conductores de camiones, tractomulas, gandolas, como ustedes lo llaman en sus países. Entonces, si ustedes tienen en su país de origen una licencia de manejo de camión y tienen experiencia laboral en esta área, si ustedes pueden conseguir una oferta de trabajo en Canadá, este trabajo está en extrema demanda, y más que todo hoy en día hay una provincia como, por ejemplo, Saskatchewan, que tiene una alta demanda de conductores de camión y tiene un programa directo de residencia permanente en el cual ustedes vienen a Canadá, en Saskatchewan, trabajan 6 meses en un trabajo de conductor de camión y tienen la licencia que requieren para poder trabajar en esta área laboral. Automáticamente, cuando ustedes consiguen estos elementos, pueden aplicar a la nominación provincial y es la residencia permanente a futuro. También hay mucho campo de trabajo en New Brunswick, en la parte de truck drivers. Entonces, si ustedes son conductores de camión o quieren reinventar su profesión y cambiar su profesión en su país y volverse conductores de camión, pueden hacerlo, porque Canadá está en demanda de personas que tienen ese tipo de profesión. Obviamente, ustedes tienen que hablar inglés, está de más decirlo, ustedes tienen que comunicarse en inglés, el inglés es requerido, ¿ok? Tercer elemento, welder, personas que trabajan como soldadores. Los soldadores tienen mucha demanda de trabajo en Canadá y también pueden conseguir una oferta de trabajo. Evidentemente, usted necesita tener experiencia como soldador en su país de origen para que pueda conseguir una oferta de trabajo en Canadá, es decir, que una empresa canadiense esté interesada en usted, porque su experiencia cuenta en el extranjero para que lo contraten en Canadá como soldador, al igual que lo que yo acabo de mencionar con las otras profesiones y las que voy a decir después de esta. Cuarto, software engineering o designer. Ese tipo de trabajos para ingenieros en software o diseñadores de software está también en demanda en Canadá, porque Canadá está muy grande en cuanto a lo que es IT, Information Technologies. Trabajo en demanda, salario anual, 83 mil dólares anuales. Seguimos. 5. Fisioterapeutas. También tienen trabajo profesional, así que tienen que estudiar en Canadá para poder recibir la licencia. 74 mil dólares anuales. 6. Electricistas. Está en demanda en Canadá. Si usted es electricista, sepa que tiene posibilidades muy altas de conseguir una oferta de trabajo. Y si usted es colombiano, peruano y es electricista, esos dos países tienen la entrada técnica asegurada sin necesidad de tener un Labor Market Impact Assessment. Les recomiendo que revisen mis videos anteriores donde hablo a profundidad de este tema. Para colombianos y peruanos, esta opción es súper buena porque se les hace la vida mucho más fácil, porque no necesitan un LMIA positivo, sino que aplican directamente a la visa de trabajo cuando consiguen una oferta laboral con un jefe canadiense para que trabajen como ese tipo de profesiones o cargas técnicas. Seguimos. 7. Electricista, salario anual, 86 mil dólares. Imagínense ustedes, un electricista en nuestros países que no gana tanto, venir a Canadá y ganar 86 mil dólares anuales. Un salario extremadamente alto. Seguimos. El 7. Heavy duty mechanic. Mecánicos de maquinaria pesada. Mecánicos en maquinaria pesada también tienen entrada laboral en Canadá. Tienen oferta de trabajo tranquila por medio de una visa de trabajo. Entonces, hay muchas ofertas de trabajo en esta área para mecánicos en maquinaria pesada. Y el salario es entre 25 y 35 dólares la hora de trabajo. 8. Business Developer Manager. Managers en desarrollo de negocios. Estas carreras también están en demanda. Todo lo que es el área de business, marketing, production en Canadá está mucho, mucho en demanda. Y esta carrera tiene un salario, escúchame muy bien, entre 93.500 y 164.400 dólares al año. Es altísimo, ¿ok? El 9. Dentistas. Como lo dije anteriormente, carreras como enfermeros, physicians, dentistas, abogados, doctores, tienen entrada profesional. Entonces nos queda un poquito más difícil a nosotros que tenemos esa profesión en esas carreras, porque nos toca estudiar en Canadá. Pero la parte de dentistas en Canadá está en demanda laboral y requieren tener su diploma como dentista reconocido en Canadá por la Orden de Odontólogos.
El salario anual de un dentista está aproximadamente en los 75 mil dólares anuales. Y el número 10 es Construction Managers, Managers en construcción. Esta carrera tiene también demanda en Canadá y el salario anual está en 83 mil dólares canadienses. Un dato curioso para que ustedes que tienen planes en viajar a Canadá a futuro, quizás vienen con sus parejas o quizás quieren venir a Canadá a estudiar y no saben qué estudiar, yo voy a decirles ahorita cuáles son los salarios mejor pagos en Canadá en este año 2019. De número uno están los doctores, ¿okay? Los médicos pueden ganar hasta 150 mil dólares anuales, pero obviamente ser médico en Canadá es extremadamente costoso y difícil. Entonces, prepárense porque lo que les viene es mucho estudio. El segundo es abogados. Los abogados pueden ganarse anualmente hasta 135 mil o más al año. Evidentemente tenemos que pasar todos los exámenes que yo he pasado y pues seguir estudiando porque no es un proceso fácil, es un proceso que demora mucho tiempo. Otro importante son los Mineral Oil and Gas Drillers, que son las personas que trabajan en minerías y en la parte de los pipes, en oil, que es aceite y gas, ganan anualmente 77 mil dólares. También la parte de business, que se pueden ganar entre 93 y 164 mil el año. Y registered nurses, o sea, enfermeras registradas, 74 mil anuales. Voy a hacer una pausa aquí chiquita para recomendarles mucho a las enfermeras o personas con experiencia médica, que quizás si ustedes tienen la intención de hacer un sacrificio para buscar un trabajo a futuro en Canadá que no esté vinculado directamente a trabajar en una clínica, ustedes pueden considerar venir a Canadá a trabajar como caregivers, personas que dan soporte o soporte a personas con disabilidades o niños. Estos trabajos están enfocados más que todo en contratar, o sea, las empresas o las familias que buscan personas para trabajar en esas áreas tienen mayor inclinación para contratar personas que tienen un background, o sea, unos estudios previos en la parte médica, medicina, enfermería. Así que ustedes, si quieren buscar ofertas de trabajo como caregivers, tienen un punto supremamente a su favor, que es que ustedes tienen experiencia previa y educación previa en la parte médica. Y esto puede servirles porque caregivers también es una carrera que está en demanda en Canadá y es una opción muy interesante para médicos y enfermeros, incluso physicians que trabajan fuera de Canadá y no tienen las credenciales canadienses, pues porque evidentemente es muy difícil, ¿ok? Entonces uno puede buscar otro tipo de trabajos que acepten los diplomas previos para el área que ustedes van a trabajar. Y para los physicians, médicos y enfermeras, una opción muy importante es el caregiver. Por ejemplo, otra opción para abogados, voy a darles un ejemplo. Si ustedes como abogados, obviamente no pueden viajar a Canadá a trabajar como abogados porque no nos van a dar trabajo porque no tenemos el Membership Association del bar. Entonces, para poder conseguir un trabajo, quizá ustedes pueden terminar o hacer una maestría o un estudio en Business International o International Business Law, que ustedes puedan conseguir una oferta de trabajo en una empresa y trabajar como abogados internos de una compañía, negociación de contratos internacionales, pueden hacer también por ese lado buscar un cambio en su oferta de trabajo en Canadá. Evidentemente está más decirlo, ustedes tienen que dar inglés. El inglés, me canso de decirlo en todos mis videos, lo vuelvo a repetir. Si ustedes no hablan inglés, tienen una pared frente a usted, un muro, porque ustedes no van a conseguir un trabajo en Canadá de un jefe que los contraten, a menos de que ustedes cuenten con un nivel de inglés que les permita pasar una entrevista laboral. Súper importante el inglés. Obviamente para trabajos profesionales su diploma es requerido y para trabajos no profesionales como welder, o sea, soldador, electricista, truck driver, plomero, ustedes requieren experiencia laboral demostrable. ¿Cómo la demuestran? Pues evidentemente con cartas de otros empleadores que muestren que ustedes saben. Y además de que ustedes tengan la experiencia. Y aquí me tomo un momento para hacer algo, es como una contribución social. Si ustedes no han sido nunca truck drivers y están buscando cómo darle la vuelta al sistema y decir que sí, que ustedes en sus países tienen licencia y que ustedes han trabajado cuando ustedes no lo han hecho y ustedes consiguen en Canadá una oferta de trabajo para que trabajen en esta área y ustedes no tienen experiencia, tengan muchísimo cuidado porque usted viene a Canadá a trabajar en condiciones que ustedes jamás en su vida han visto. Ustedes no saben lo difícil que es agarrar un carro
chiquito y manejar en la nieve. Yo no quiero imaginarme lo difícil que es agarrar un camión enorme de 20 cauchos y manejar sobre la nieve. Es un trabajo que requiere mucha responsabilidad y no es algo tan fácil como ustedes lo imaginan. Así que tomen responsabilidad en sus países, tengan experiencia en esta área, sobre todo los truck drivers que están tanto auge hoy en día, tantos videos en internet con truck drivers. Y recuerden que es un trabajo con una responsabilidad enorme en sus manos. Tampoco es algo que sea tan fácil. Entonces, tengan experiencia previa, pasen los exámenes en Canadá que tienen que pasar para que tengan su licencia aquí en Canadá reconocida. ¿Ok? Y hagan las cosas siempre de la manera legal. Si no les gusta lo que les digo, pueden hundir unsubscribe. Pero así son las cosas en Canadá. Yo siempre voy por el lado legal. Les mando un abrazo a todos. Espero que estén muy bien. Y la próxima semana vengo con un nuevo video. Si quieren, por favor, una evaluación de sus perfiles, les invito a que, por favor, ingresen al link que está en la descripción de este mensaje, de este video. Y allí van a ustedes poder informarme quiénes son ustedes para yo poder darles una evaluación gratuita a su perfil y después hacer una evaluación por medio de una consulta vía Skype. Que estén muy bien, buenos días, chao, chao.